Sigamos con nuestras aventuras. Y debería comprar en cuanto pueda alguna piedra de transporte, precisamente para poder teletransportarme desde los puntos de guardado al mapa del mundo. En este caso no es muy molesto porque tengo aquí cerca ya ese artefacto de teletransporte que me va a llevar a la zona inicial. Y de ese modo podré llegar rápidamente al mapa del mundo. Pero habrá casos, seguramente, en los cuales me quede mucho más lejos la zona inicial y tenga que andar un montón, así que estaría bien tener alguna piedra. Si bien creo que son algo caras o relativamente caras, creo que costaban en torno a 500 de oro más o menos o algo así, con lo cual tampoco debería abusar de ellas, pero bueno, para alguna situación concreta en la cual esté muy lejos de la salida, pues vendría bien. Entonces tenemos que ir al bosque de Abadis, porque nos ha enviado el alcalde de Aurora para que busquemos al líder de los monstruos que atacan la aldea. Así que hagámoslo. Y espero que sea un jefazo terrible, muy peligroso, poderoso y que por supuesto suelte un montón de objetos. Que es lo más importante. Bosque Abadis. Y ya me están esperando los sapos esos voladores, que quieren que les dé una buena paliza. Así que yo estaré encantado. Y los capullos de los trasgos, a ver si deciden soltarme los pellejos. Porque necesito armaduras para los guardias, amigos. Es normal que no quieran soltarlos porque precisamente cuanto mejor armados estén los guardias, o mejor protegidos al menos, pues más difícil será atacar el poblado, pero va siendo hora ya de soltarlo, ¿eh? Entonces, ¿qué me han soltado ahora mismo? Creo que este patrón. O alguno de ellos, realmente nada importante. Así que sigamos. Que estaba pendiente de otras cosas, de la batalla y demás. Y no he pulsado el botón en el momento adecuado para que me lo enseñe directamente. Madera no, soltadme pellejos. ¡Hola! Sorpresa. Vale, chaleco de algodón, diseño, ¿no? No vale nada esto. No lo necesito. Ya lo tengo, y tengo cosas mejores incluso. Hilo, bueno, no está mal, un poco más de hilo. Aquí tenemos una tienda, de acuerdo. Estaré pendiente por si vende algo bueno o por si puedo venderle algún material que no tenga él, para que así vaya reabasteciéndose y pueda comprarlo en un futuro cercano si me hace falta. Vale. Y puedo ir por ahí abajo o por aquí arriba. Hasta ahora casi siempre, si no me he fijado mal, el camino inferior suele ser el opcional. No sé si será algo estable en el juego, pero mi impresión ha sido esa. Por lo menos hasta ahora creo que ha sido más o menos así. Así que voy a ir por abajo primero y veremos si es el opcional o es el principal. Realmente no importa tanto, simplemente es una pérdida de tiempo más o menos, en base a que si voy primero por el principal volveré atrás para revisar el otro, pero por lo demás tampoco es grave, ni mucho menos. Pero hasta ahora así ha sido. Ahí estamos. Pensaba que me iba a pillar, pero no. Lo he hecho a tiempo. Y ha salido genial. Vale, pues es el opcional. Tenemos un cofrecito que no puedo abrir por ahora porque no tengo llave. Tengo dinero suficiente para comprar una llave precisamente, pero no sé si sería buena idea. Creo que de momento no voy a gastar, voy a esperar un poquito, porque igual luego necesito algo más importante y no puedo permitírmelo. Así que por ahora seguiremos un poquito avanzando y ya veremos si encuentro alguna llave o qué. Y de momento no hemos visto al tendero, así que por ahí andará también. Vale, justo está aquí, en un saliente bastante peligroso. Vale. Os iba a decir justo algo nuevo, parece ser que no, pero sí, sí que vende cosas nuevas. Colgante de niño, colgante decorativo. Este me da más defensa, pero menos suerte. Así que prefiero más suerte, suponiendo que la suerte haga que caigan más objetos. Me gusta más, por cierto, que sea así. Porque un poquito más de defensa o menos tampoco lo voy a notar. Uniforme de electricista. Pertrechos de minero, que son mejores que el traje de buceo, pero también cuestan una pasta, y la diferencia sí que es notable, son 10 más de defensa, así que me lo plantearé. Y por lo demás, una piedra de teletransporte, 400 cuesta. Vale, pues voy a comprar
2. Y por lo demás, te voy a vender materiales. Que me he equivocado de botón. Venga, hombre. Vale, ahora sí. Te voy a vender materiales, sí. O no, porque tienes ya todos. Pensaba que igual tenía alguno nuevo, pero no. Tengo los de siempre. Lo único sí te podría vender, por ejemplo, el chaleco de algodón. No es que vaya a obtener un beneficio muy grande, pero bueno, algo es algo. Y la cáscara de huevo. Y el colgante combado también. Y por lo demás, nada más. Vale, pues sigamos. No, 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 te caigas, no te caigas, hombre de Dios, no te caigas. Vale, me han soltado una garra de trasgo, pero no me han soltado lo que busco. Y anillo sucio, que tampoco me interesa mucho. Así que a seguir. Venga, soltadme algún material, que tengo mucha suerte, según me indica el juego. Que se note. Que luego igual en este juego la suerte sirve para críticos, como en otro, pero... pero si no me lo indican, asumiré que afecta también a la aparición de objetos, o por lo menos a una de las dos cosas. Vale, arriba hay una llave. Ya la he visto, y aquí tenemos una frutita explosiva. Y ahora tendré que ver exactamente dónde usarla. Estoy viendo que hay varios caminos, y que en esta zona hay tesoros, según me indican en el minimapa. Que lógicamente eso incluye la llave, así que cuando recoja la llave veremos si hay más o no. Que posiblemente sí, porque la zona parece bastante amplia. Así que vamos a intentar recoger quizás primero la llave, y después continuamos revisando las zonas. No me traes por la espalda, capullito. Que me fastidias el combo. Otra fruta explosiva, y desde aquí podemos llegar, sí, de sobra, a recoger la llave, y parece ser, según indica el minimapa, que era lo único que había, esa llave. ¿Qué ha caído por aquí? Magdalena sabrosa, de acuerdo. Me viene muy bien. Y algo más por esta zona. Esto es un poco extraño, ¿no? Un poco misterioso. A ver, ¿se romperá o algo? No creo, ¿no? Pero... no, porque parece que es del fondo. Se ve en la textura que es un poco... diferente a lo que se puede romper, como ocurre en los dibujos animados, que ves una escena de repente y un objeto del escenario es un poco diferente al resto, y ya sabes que eso va a interactuar en esa escena, se van a golpear con ello, lo van a romper o cosas así. Es bastante curioso el efecto, pero sí. Pues de momento no he visto dónde tengo que usar la frutita. La estaba trayendo por si acaso, pero no lo he visto. Lo que sí es que hay aquí un pasillito de esos. Un punto de guardado también, que de momento no lo voy a utilizar. Ya hemos hecho auto guardado, así que es suficiente. Y por aquí un gigante. Pues no sé dónde será. ¿Dónde estará ese muro que tenemos que romper con la fruta? A menos que sea para usarla en combate, que también es posible. Vale, sin problema. Y me ha soltado un trocito de piedra de los que sueltan los gigantes. Y continuamos el camino. De momento hay bastantes zonas más en este lugar, así que... y parece que la banderita está casi al final, o al final. Así que tenemos un camino largo por delante. Chaleco de algodón de diseño. Y me ha soltado algo más. Algo rosa. Un material, quizás. O una frutita o algo. Sí, un material. Garra de avecilla, de acuerdo. Pues nada, ya volveremos ahí, a esa zona anterior, cuando sea oportuno. ¿Te daba miedo o qué? What's the matter? Afraid of the dark? I laugh at the dark. Actually, I'm afraid of heights. ¿En serio? Wait, heights? How is that possible? You fly all the time, everywhere. Sí, pero arrastra el suelo, ¿no? Oh, do I? I must have forgotten, just like you must have forgotten that I can still fall at any time. Never looked at it that way. You're an interesting one, Fidget. Hombre,
Vale, tiene algo de lógica, pero supongo que tendrás sensaciones, ¿no? En base a lo que estás haciendo, es decir, sentirás tus alas y sabrás si estás cansada o no, o si algo está saliendo mal, igual que alguien cuando está andando, sabes si de repente se va a desplomar, dentro de lo que cabe, vamos, a menos que sea algo repentino, sabes que estás muy cansado por correr y que tienes que descansar. Volando sería lo mismo, lógicamente. No vas a dejar de volar de golpe y vas a caer en picado. Dirás, ostras, estoy cansada, voy a aterrizar un rato. Digo yo, no sé. Vale, pues lo siguiente que vamos a mejorar... la salud, para tener un poquito más. El ataque vamos a dejarlo bajito por ahora, porque ya de por sí los destruyo como si fueran de mantequilla. Y eso teniendo en cuenta que estoy jugando en modo difícil. Así que... de momento no hace falta más ataque. Ahí tienes un poquito y eliminado. Ya veis que no duran nada. Habrá que ver un posible jefe cuánto durará, pero por lo demás... uy, va. Estaba pensando, ¿podré bajar ahí? Y no, no puedo bajar. Haciendo abajo y salto por lo menos, no. Un par de nueces por aquí. Y vamos a poner las magdalenas. ¡Qué cabrones, tío! Sí que llegan arriba los capullos. Y encima tienen ahí pasillito para que no pueda bajar a matarlos, cabrones. Estás por todos lados, ¿eh? Pues ahora sí que te voy a vender la garra de avecilla. Siempre se me va el dedo, porque como en otros juegos tienes que ir a otra interfaz diferente, digamos, a otra opción para vender, pues me ocurre eso. Que cancelo, y en este no, en este simplemente pulsando X ya puedes vender. Vale, suficiente. Sigamos. Y me tomo una magdalena porque están los capullos un poco rabiosos. Y llegan muy lejos con esos pinchos. Vale, punto de guardado. Y más enemigos. Pero cuando están cerca no son ningún riesgo. Espero conseguir por fin en esta zona la habilidad correspondiente para poder pasar por esos lugares estrechos, porque están continuamente provocándome con el tema, en plan, ah, mira, si la tuvieras, por aquí podrías pasar, ¿eh? Oye, por aquí también podrías pasar y recoger esto, y no llega la habilidad. Espero que no me lleven hasta el final del juego y justo al final me la den ahí, en plan, cuando esté a punto de terminarlo. Ahora la tienes, tómala. Vuelve atrás y vete a todas esas zonas que has visto anteriormente. Acuérdate de todas. Que en este juego no cuesta acordarse porque te lo muestra en el mapa. Te muestra la información de dónde hay cosas, pero aún así... sería bastante mala leche por parte de los creadores. Pero puede pasar, posiblemente. Uy, va. Que vuelva atrás. Una frutita de la debilidad y que de hecho me la voy a comer directamente. No me gustan los rayos. Vale, y ahora combo. Y vale, ha muerto, ¿no? Sí. Iba a agarrar también a la criatura y llevarla a su muerte, pero... ha muerto antes, así que no ha hecho falta. De hecho, con este combo los destrozo. Estoy pensando en las cosas que habrá por ahí arriba, si es que hay alguna. Pero bueno, ya lo revisaré. Lo primero es lo primero, el combate. Aún así, en esta zona, según me indican, no hay ningún tesoro. Así que... vale, camino inferior... aquí acaba, de acuerdo. Por lo tanto, simplemente es para el punto este de guardado. Estoy viendo que hay montones y montones y montones de puntos de guardado. No es malo, pero... me parece un poco excesivo. Tampoco tardas tanto en limpiar una zona como para decir, tengo que parar el juego ya mismo. En el sentido de, tengo que dejar de jugar ahora mismo. Puede ocurrirte en un día que tengas un imprevisto. Wow. Vale, sí. De acuerdo, voy a tirarme porque no quiero dejarme nada por ahí. Una llave del tesoro por aquí, por ejemplo. Uy, va, cuidado que me pillaste. Pues eso, te puede pasar un día que estés jugando y de repente tengas que dejar de jugar por lo que sea. Pero
un día normal que tengas algo de tiempo libre, puedes esperar un minuto para limpiar la zona o simplemente pirarte corriendo a la siguiente y guardar. Y ahora mismo es que hay muchísimas. Con puntos de guardado. De modo que, por ejemplo, si juegas en normal, que creo que te curas un poco, o en fácil, te curarás un montón, pues tiene que ser un auténtico paseo, porque te vas a curar continuamente. Me han pillado. She's been silenced, Dust. While in this state, she would be unable to cast her projectiles. Fortunately, the effect is only temporary and will fade over time. Vale. You mean Fidget can't talk now? At all? That's terrible. Really awful. Not sure how I'll get by. Pobrecilla. Vale. Pues eso. Quitad algunos puntos de guardado, creadores del juego. Nada, tampoco es que moleste ni mucho menos, pero me parece curioso, cuanto menos. Vale, aquí es donde he conseguido la llave. Simplemente, así que continuaré subiendo. Y una magdalena por ahí. Y continuaré por aquí, supongo. Cago en la leche. Tengo la manía de intentar ir rápido. Y al final muchas veces te caes simplemente por hacer ese movimiento. Y al final tardas el doble. Vale, por aquí sí que puedo pasar. Y por lo tanto tendré que ir, asumo que por aquí, para encontrar lo que me decía la señorita herrera. O la hija del herrero, que también es herrera a su vez. Y tenemos una pared de estas reforzadas. Y necesito la frutita entonces. Vale. Amenaza eliminada. Y la tenemos aquí directamente. Así que ven conmigo. Que han saltado por ahí algunos enemigos y han reventado directamente. No les he servido de mucho, pero me han sorprendido por lo menos. Vale, puedo atravesar la puerta simplemente y ¡boom! Y un pollo, y aquí tenemos. Hello? Hello, can you hear me? Haley, is that you? Where are you calling from? From beyond the grave. Encima tiene sentido del humor, hombre. Dust, esta es un buen partido. Vaya guardiana de la espada. Would you calm down? I'm at home with Maddie. I see you found my dad's lost receiver. Yeah, and it seems to be working. That's great. Now, if you ever need to craft an item, you can do it directly from your inventory. Okay. Now, Dust, this doesn't mean I don't want you coming up to visit me in person, but at least I can keep an eye on you and help you out whenever you need me. Ooh. Sure, Haley. I really appreciate the help. Qué soso eres, cabrón. Misión completada, el herrero. Perfecto. Pues ya tenemos el transmisor que nos va a permitir hacer objetos directamente desde nuestro inventario, al parecer. Este dispositivo te permite realizar transacciones con Haley desde cualquier lugar. Eso quiere decir que también puedo comprar materiales, ¿o no? No voy a pulsar la A porque pone fabricar. Y posiblemente lo fabrique, vamos, pero... Pero sí, pensaba que iba a poder comunicarme de forma directa y que me diese la opción de comprar. Asumo que no, que simplemente es para fabricar. Cuando quiera fabricar algo lo probaré. Nah, no lleva a ningún lado. Y entonces veremos si también te da la opción de comprar materiales, que no lo creo, porque si no, el tema de los mercaderes no tendría tanto sentido. Quitando... quieras comprar algún objeto que no te venda la otra. Es decir, cualquiera que no sea material, precisamente. ¡Hola! ¿Quieres un poquito de aturdimiento? Tal que así. Erradicado. 42% vamos, perfecto. Continuemos avanzando. Más capullos de estos. Y todavía ni rastro del pellejo, ¿no? No me ha parecido, por lo menos. Nope. Nada así fuera de lo común.
Y aquí tenemos justo otro mercader. Según nos indican en el minimapa. Así que a ver si nos cuenta algo nuevo. Y si no, pues continuaremos el camino y pasaremos de él por ahora. Y este cofrecito, que lo podría abrir y lo voy a abrir. Llave del tesoro a su vez. Estupendo. Y lo otro ha sido lazo caliente. 120 de vida. Y una delicia mortal. Su aspecto es mucho mejor que su sabor. Y eso que tiene mala pinta. Más uno de salud y cura el silencio. Ese de más uno sobra un poco, supongo, pero bueno. Será por hacer la gracia. Y una piedra de teletransporte. Había un montón de cosas, ¿eh? Estupendo. Si lo llego a saber, no compro piedras, pero bueno. Ya que las tengo, les daré uso. Vale, continuaremos subiendo. ¿Y algo por aquí? No, a simple vista no. Pero había que intentarlo. El mapa me lo dice, pero aún queda, tranquilo. Oh. ¿Está muerto? ¿O está inconsciente? Estará muerto, pero no pega mucho en este mundito, ¿no? Que parece un poco feliciano. En este mundillo. Pero sí, está muerto. Así que en este mundo la gente también muere. No solo los monstruos. Me han soltado una llave del tesoro las medusas esas. No pensaba que podrían soltarla a los enemigos normales simplemente. Genial. Desde luego no me quejo para nada. Y ahí tenemos una nota que vamos a leer a continuación. Nota añadida, el acantilado. Es casi imposible adivinar las palabras, pero parece decir: viaja hacia el norte, lejos de este lugar, en las cimas más altas de las montañas yermas, espera al ser que porta un cristal rojo. Suena bastante críptico y misterioso. Habrá que comprobar cuando vayamos a ese lugar si vemos a un ser que porta un cristal rojo. Mira, sí que ha aumentado lo que tiene a la venta. Su repertorio de objetos. Chaldulbagi. Cerdo con arroz envuelto en una hoja fresca de lechuga. No suena mal, la verdad. Kimbap. Arroz hervido enrollado en una lámina de alga desecada y salada. Chocolate caliente. Vale, pues de momento no quiero nada de eso. Y el resto de objetos. Nah, lo único, podría comprarme la armadura, pero no creo que me haga falta por ahora. Y seguro que después consigo alguna mejor. Así que continuaremos. Y parece ser que aún quedan cosas en este lugar. Pero las recogeremos en otro momento, supongo. A ver, acércate para que te mate. Y suéltame una llave, ¿no? Ya que estás. Que sé que puedes soltarlas. Que me la han contado. Y necesito alguna más. Vale. Pues tenemos otro punto de guardado y es un poco peligroso porque precisamente igual estás en una pelea, te metes sin querer con poca vida y se te guarda la partida así. Y luego mueres y revives ahí con poquísima vida, pero bueno. Vamos a guardar la partida ya que estamos